gustaba el dibujo. Era mi pasatiempo favorito. Dibujaba algunos personajes de Looney Tunes, Hanna-Barbera y Disney, pero sobre todo animes como Los Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Pokémon, Sailor Moon, ¿por qué no? Y otros más. Y por supuesto, el anime que marcó mi vida, Dragon Ball. Por la trama, el encanto de sus personajes y sobre todo por esa personalidad única que transmitía, no solo en sus historias, sino también en sus trazos. Marcó mi infancia, mi forma de ver el mundo y, como no, marcó mi estilo de dibujo. Realicé historietas desde los 8 años, siempre con clara influencia de mis animes favoritos. Y bueno, así dibujo ahora. Lo primero que hago es un boceto de lo que voy a dibujar. En este caso, el rostro de un personaje que supuestamente yo inventé. Es un personaje que utilizo en mis historietas. Corrijo los trazos del boceto y mejoro las formas. Afino detalles como el cabello, ojos, cejas y todo lo demás. Comienzo a delinear, en este caso con un estilógrafo. Podría ser un bolígrafo común o cualquier otro marcador. Este es mi primer video con explicación de cómo yo hago mis dibujos. No está de más decir que no soy un profesional en la materia, sino un aficionado que después de años está volviendo a retomar este hábito. No utilizo técnicas excepcionales, ni hago dibujos increíbles, pero esa es la idea, que estemos aquí para aprender. Pinto las cejas, en mi caso lo hago en este momento para que vaya tomando personalidad, pero lo podrías hacer en el momento que tú prefieras. Sigo delineando, luego con cuidado para no salirme del boceto, y si necesito salirme para mejorarlo, pues lo hago. Se necesita paciencia, hay que hacerlo con calma, no con tensión como fue mi caso. Aprovecho para dar un agradecimiento infinito a todas las personas que me apoyan suscribiéndose y a las que aún no se animan, pues las invito a que lo hagan. Poco a poco iremos mejorando. Les mando un enorme abrazo a todos. Borro los trazos del boceto que hice con lápiz y este sería el resultado final. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.